técnico de Banfield. Nos vamos a la etapa complementaria y allí aparecería la gran jugada individual de Aguirre, que encara al área, toque al medio con Oviedo. Iban 21 minutos de la etapa complementaria y se ponía 1-0. Primer tanto de Oviedo en la competencia para darle el triunfo parcial, que luego sería definitivo. Centro de Ángel Gómez, se equivoca José De Becchi, el que aprovecha Franco Oviedo, debut goleador para él en el certamen, ganaba el canalla de esta manera. El festejo es con Igiel Priotti, desatención entre el muy buen arquero y Tommy Cardona. Central se encontraba noveno y estaba bajando al puntero. Decíamos triunfo festejado en Avellaneda. Cervecero Quilmes y el líder Rosario Central. El córner desde la izquierda, el cabezazo le queda a Franco Oviedo, que de esa manera pone en ventaja al canalla. Recordemos que los rosarinos venían de golear también a Independiente 4-0 en la fecha pasada, hasta el momento de visitar el sur del Gran Buenos Aires. La pierde el cervecero en el medio campo, el que recupera es Pérez, va el 4, habilita a Franco Oviedo. No puede Nino con él. Y de esta manera el 3-0 parcial lo marcaba Oviedo, doblete para él en el partido. Había más. Ahora el que recupera es Central, Oviedo, Lo Celso, entra al área. ¿Define? Buena respuesta de Ibáñez. Franco Oviedo se queda con el rebote, la aguanta, juega atrás con Da Campo, el remate y otra vez Ibáñez para que luego... Corre por la banda Migoni, llega hasta el fondo, se frena, toca atrás, juega con el centro, Oviedo nuevamente de cabeza. Nuevo error, grave, en el fondo... de los dirigidos por Marcelo Pontiroli, no es bueno el Federico De Bianchini. El pase de él, Oviedo, Almazán no logra pegar y Fared. Bueno,